A Better Life, como decía, parte de la promoción. Y estoy en directo justamente con Juan Cristóbal Ríos Violán, está con nosotros, a quien quiero agradecerle este contacto tan especial, pero sobre todo quiero agradecerte ese guión. Realmente, qué cosa más impresionante. Solamente estuvimos viendo algunos datos en realidad generales, pero qué trabajo, ¿no? Primero, gracias por el contacto, un abrazo muy, muy grande hasta allá. Bienvenido, el país está aquí realmente emocionado, sobre todo por las distinciones que ha recibido esta propuesta cinematográfica fantástica. ¿Cómo estás? Un gusto, pues, estar en contacto, Pablito. Bueno, fue un guión que lo conseguimos junto al director Omar Villarroel y, bueno, nos fue bastante bien en un festival en la Florida, en el Festival de San Petersburgo, y también tuvimos el placer de estrenar la película en el Festival Internacional de Guadalajara. Norte Estrecho se ha convertido realmente en algo que para todos los bolivianos representa una vez más un éxito del trabajo realizado por todos ustedes, un trabajo de equipo que sin duda no podemos dejar de resaltar. Pero además creo que la calidad de los actores, ¿no? El talento de estos actores, colegas nuestros, muchos de ellos, lo hemos conversado, me imagino que te ha facilitado poner en marcha este guión. Bueno, justamente tuve el placer de hacer la dirección de casting de la película y convocamos a varias personalidades del Star System cruceño, de alguna forma, que combinan lo que tiene que ver con talento, con también posibilidad comercial, y mezclar eso de alguna forma para hacerlo único dentro del cine boliviano. Creo que esta película, más que boliviana, es latinoamericana porque incluye a personajes de Argentina, de México, de Bolivia, y también algunos de Estados Unidos también, ¿no? Entonces, realmente poder trabajar el casting y el guión ha permitido de alguna forma colaborar a Omar en su visión para lograr un producto integral. Ahora, bueno, básicamente existe un concepto que está muy claro. Lo que provoca este distanciamiento obligado, ¿no? Por la búsqueda de este sueño que continúa siendo parte en realidad de la vida de muchos latinoamericanos que creen que van a encontrar una salida, ¿no? Rumbo al norte. Básicamente esa es, digamos, la esencia del guión, ¿o hay un mensaje incorporado además? Bueno, justamente yo creo que lo que trata de mostrar la película mediante el guión es la videoconferencia como un espacio virtual, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí yo estoy ahorita en Estados Unidos, usted está ahorita en Bolivia, pero se crea un tercer espacio, ¿no? Entonces la reflexión de ese tercer espacio, que no es ni aquí ni allá, sino un lugar simbólico. Justamente después de la premiere de la película en el Festival de Guadalajara, cuando Pablo Fernández le da un beso a su hija a través de la cámara, empezamos a reflexionar sobre si ese beso es un beso de verdad o no es un beso, ¿no? Cómo la virtualidad y lo simbólico puede ser real o no. Entonces, en estos tiempos donde todo es comunicación a distancia, donde todo es smartphone, iPhone, Facebook, Skype, donde todo, claro, toda la comunicación está intermediada, creo que es un buen momento para reflexionar al respecto y también sobre las heridas profundas que produce la inmigración, ¿no? Exactamente, a eso iba. Familias marcadas, familias que quedan separadas ante una realidad de incertidumbre. Ahora, la videoconferencia se convierte de todas maneras en una posibilidad de acercamiento, aunque entre comillas, no sé si es real, porque al final y al cabo ese es justamente el planteamiento, ¿no? ¿Es real, sí, o no es real esto? Pero de que se convierte en una posibilidad de acercamiento y acortamiento de distancias, sí. Eso sí es real. Sí, de alguna forma sí, porque, digamos, el guión se lo concibió cuando el Skype no estaba muy, muy, muy en boga. Claro. Y bueno, entonces Omar tenía un negocio de videoconferencias con su familia, ¿no? Entonces muchas personas se habían visto después de 15, 10 años. Entonces realmente fue un encuentro muy fuerte, especialmente a gente de las clases populares, ¿no? Entonces, eso de alguna forma refleja también el espíritu de lo que pasó en la época antes del Skype, pero también se puede atribuir a la época actual del Skype, ¿no? O sea, la comunicación a distancia es la comunicación a distancia, y en el mejor de los casos, si las relaciones están bien cimentadas, van a acercar a las personas, y si las relaciones están distanciadas, las van a distanciar más. Yo creo que de alguna forma la comunicación a distancia incrementa el sentimiento original, ¿no?
Exacto, exacto, justamente a eso voy. Por eso la pregunta de si es o no real. En el caso específico de analizarlo desde un punto de vista absolutamente de servicio, en sí, porque es un servicio, la videoconferencia, obviamente es absolutamente real. Pero, ¿se puede realmente sentir o se puede transmitir lo que uno está sintiendo en ese momento? Es, me imagino, un poco lo que has tratado de... Exactamente. De reflejar, ¿no? En el guión. Yo creo que es un sí y un no, ¿no? De claro. De la intensidad y del cariño que uno se siente. Yo cuando skypeo con mi novia realmente lo siento de verdad, ¿no? Entonces yo creo que depende de los casos y en las motivaciones también. Porque muchas veces uno se ve obligado a skypear por tener que cumplir, como en el caso del hijo de Carmen Salinas, que ustedes van a ver cuando vean la película, ¿no? Pero todo depende de las intencionalidades y las motivaciones, ¿no? Y realmente de alguna forma simbólicamente y metafóricamente transgredir la frialdad de las pantallas, ¿no? Claro, exactamente, lograste atravesar. Es decir, ¿tú crees que esto nos plantea una posibilidad de la que se habla en muchas películas? Es decir, la trascendencia al tiempo y espacio que la tecnología logra. Es decir, ¿los límites ya no existen? Exactamente, justamente en una época de aldea global y de Facebook y de Internet y de redes sociales, básicamente estamos más distanciados, pero también más unidos virtualmente, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema actual que tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías y con cómo se va a plantear la comunicación a partir de ahora, ¿no? Exacto, lo que quiere decir que, en resumen, tú lo que nos estás demostrando es que el factor tiempo y el factor espacio, pero ya son muy importantes de todas maneras para este film. Nos sentimos muy contentos por tu éxito, por el éxito también de todos los demás, porque esto es un trabajo de equipo muy importante, ¿no? Y sí, justamente. Sí. Sí, no, es realmente un placer, como te digo, ha sido un placer decir en México que todo se ha hecho en Bolivia, ha reivindicado lo que yo denomino el Pachamama Dream aquí en los Estados Unidos de alguna forma, porque se hizo la película en Bolivia, se filmó la película en Bolivia, se construyó un estudio en Bolivia. Exactamente. Bueno, nos estás describiendo cómo se trabajó en el país y la verdad que ahí estamos viendo las imágenes de un resultado fantástico. Volvemos un poquitito, debido a una pequeña interrupción que hemos sufrido, volvemos contigo, aprovechando para que termines, por favor, la explicación que nos estabas dando. No, justamente que fue para mí en México, para mí decir que fue una película netamente filmada en Bolivia, los estudios se construyeron en Bolivia, entonces realmente reivindica el Pachamama Dream, como lo llamo de alguna forma, el triunfar a lo boliviano, más allá de lo pachamamoso. Entonces estamos muy contentos como grupo, Omar Villarroel, el director de fotografía, Sergio Bastani, Yashira Jordán, todos los del equipo y los actores muy complacidos con la peli y pues creando mucha, mucha expectativa en Bolivia para que no aguanten más las ganas y la vean cuando se estrene, yo creo, en agosto. Bueno, sí, por supuesto que estamos todos a la expectativa. Quiero agradecerte este contacto, te mando un abrazo, pero enorme. Gracias por darnos esta posibilidad y bueno, en cierta manera, en este contacto estamos aplicando mucho de lo tuyo en el guión, sí, de la película. Estamos juntos, ¿no? Pero no estamos juntos, ¿no? Es muy rara la es extraño. Pero es muy interesante. Muy interesante. Te mando un gran abrazo. Ok, Pablito, un fuerte abrazo a ti y para Priscila también. Bueno, gracias por este contacto. La verdad, contentos del éxito de productores, actores, guionistas. Es Norte Estrecho, todos a la expectativa del estreno.